Mira, mira qué hermosura. Wow. Si giras para acá, otra. Si giras para acá, otro. O sea, es increíblemente hermoso. Así es, chicos, efectivamente, bienvenidos a este segundo video aquí recorriendo el Vaticano. Si no has visto el primer video del Museo del Vaticano, pues, ¿qué esperas? Te dejo esta tarjetita por aquí para que lo vayas a mirar. Y ahorita nos encontramos en el hermoso Vaticano y les quiero enseñar varias cosas interesantes que yo he visto en el Vaticano. Ustedes ya vieron el museo, que fue impresionantemente hermoso. Entonces ahorita les quiero ir a ver la basílica para ver cómo es. Eso sí, tienes que hacer un pedazo de fila que está justamente por allá, aproximadamente como 2 horas. ¿Por qué? Porque entrar a la basílica es totalmente gratis. Si andas tiempo y quieres quemarte y quieres hacer fila, pues tienes que ir por la parte de allá. Entonces ahorita vamos a hacer fila para poder entrar a ese lugar, porque si vienes aquí y no entras allá, entonces como que si no estuvieras acá. Así que vámonos, chicos. Vamos a ver, ahorita vamos a ir a este lugar. Puedes ver ahí, te voy a hacer zoom. Uno, el dos. Pero a ver ahí, bueno, justamente vamos a ir ahí, chicos. Como ustedes pueden observar, esta es la línea para entrar a la basílica. Y estás viendo toda esta línea por allá, va 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 por allá. Estamos hablando aproximadamente como más de 1000 personas. Todo el mundo quiere entrar a la basílica. Uf, creo que van a ser 2 horas. Creo que vamos a esperar para poder entrar a ese hermoso lugar. Y lo que me gusta de arriba, que miren, pueden ver todas esas estatuas. Me imagino que son cada uno de los santos sacerdotes que han estado en este lugar. Y la persona que hizo este trayecto de acá, como ustedes pueden observar, son como unas manos donde te da la recibida hacia el Vaticano. Entonces es por eso que está como unas manos envolvente donde dice tú eres bienvenido a este lugar. Y por allá también está el obelisco, que también es una parte muy importante. Y donde queremos subir va a ser arriba de la basílica, la parte de allá donde se mira una hermosa vista desde el centro de Roma. Que algo que he notado mucho acá es que aquí la seguridad es exagerado. Para poder entrar tú adentro al Vaticano tienes que pasar varios filtros de seguridad y te revisa absolutamente todo. Igual así pasó en el museo, igual también aquí. No tienes acceso al mero adentro del Vaticano, pero siempre te revisan por las dudas. Verdad que de aquí esta iglesia se ve imponente. Ya les voy a explicar muy pronto cuál es este personaje. ¿Y cuál es el otro personaje? Este es Pablo, que lleva la espada. ¿Puedes ver acá? Este es Pablo. Y ahorita vamos a ir entrando a la iglesia. Aquí están los 11 discípulos, pero no se encuentra Judas. Porque mira, puedes ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sí, están los 12 discípulos que Jesús andaba en aquellos tiempos. Y por la parte de arriba los puedes observar. Y puedes ver cómo se ve de imponente esta iglesia, o sea, increíblemente grandísima. Se las quiero mostrar, ya van a ver. Yo estoy acá y puedes ver cómo es de grande. Increíblemente grande. Uf. Wow. Espectacular iglesia esta. Espectacular iglesia. Sí, puedes observar lo grande de las columnas que esto de acá. Mira, ve. Solo puedo abrazar como una partecita, o sea, de lo grandísimo que es. Wow, es increíble, increíble, cómo es de grande esto, la columna, wow, increíble. Vamos entrando, wow, miren el techo, wow, qué espectáculo, qué espectáculo. Uf, chavales, qué hermoso, o sea, increíble, el diseño y todo, miren, los profetas. Wow, y eso que no hemos entrado a la iglesia principal. Siempre curioso es que
en todas partes puedes encontrar muchas, pero muchas esculturas referente a la vida de Jesús. Por ejemplo, ese es el, creo que es María. Allá está María también con el niño, puede hacer, no sé, o algo así. Y no sé para dónde voy, pero acá me están dirigiendo. Y mira, uff, wow. Aquí en el Vaticano viven 900 personas, que 700 son hombres y las 200 son mujeres. Pero ¿qué personas viven acá? Viven los papas, viven las monjas, viven la guardia suiza y muchas personas que trabajan alrededor del Vaticano en la parte de acá. Y tú, para poder ser una guardia de seguridad suiza aquí, pero la pregunta es, ¿por qué son suizos y no son romanos? ¿Por qué las personas que viven en este país no decidieron en decir, ok, ustedes están cerca de Roma, ¿por qué no ponen guardias de seguridad de Roma? Porque cuando ellos anduvieron buscando la guardia más segura y más neutral, pues eligieron la de Suiza. Y aún el día de ahora, también esa guardia de Suiza son los más seguros, los más neutrales y los más leales. Y por ende, es que decidieron en contratar a la guardia de Suiza. Así que, dato muy curioso. Para entrar hasta arriba, yo pagué con ascensor 10 euros. Pero para entrar por las escaleras, tendrías que pagar 8 euros. Pero Ariel, ¿por qué pagaste más por usar el elevador y no subir las escaleras hasta arriba? Chicos, porque son 550 escalones. Entonces, imagínate subir 550 escalones solo por 2 euros. Entonces, creo que vale la pena. Pero el elevador solo te lleva hacia la mitad. Entonces, vas a tener que subir sí o sí como unos 250 escalones. Pero algo es algo. Algo es algo. Y la verdad que aquí la basílica se mira increíble. Ha sido, creo que, una de las más grandes. Y creo que es la más grande en todo el mundo. Y otra cosa más interesante, que no puede haber otro domo más grande que esta basílica, porque ya esto es ley. Y el elevador nos trajo hasta aquí, hasta la mitad. De aquí ya nos va a tocar subir hacia el domo. Y miren, aquí está otro domo pequeñito. Y por allá puedes ver un poquito más la vista de la ciudad. Aquí va a ser escalones, pero mira, ve, no son escalones. Uff. Madre mía, aquí qué bonito se ve, chicos. ¡Wow! Y eco. Y al que está sentado en el trono. ¡Wow! Increíble el eco que tiene. Ah, bueno, solo era allá. ¿Puede ver el domo? ¡Wow! ¡Qué precioso, chicos! Increíble. Increíble. Y de acá se ve toda la vista. Hacia la parte de abajo, ¿puedes ver? ¡Wow! Después vamos a bajar para la parte de abajo. Mira, mira, qué hermoso el domo. Cuéntenme, ¿qué les parece? La verdad es que se mira espectacular. Muy, muy, muy bonito. Por toda la parte de acá puedes observar todo, todo, todo. Mosaicos se le llaman a esto, creo. Son como dibujos, pero hechos de pura piedra. Mira, ve. ¿Puedes ver acá? Y este es un angelito. Por la parte se encuentra otro por allá. Y así puedes dar vuelta alrededor de aquí el domo. Y puedes observar mucho más y más. Pero lo que me parece muy, muy, muy impresionante es esta hermosura de domo que tenemos por la parte de aquí arriba. Uf, se mira muy bonito. La verdad que sí. Se mira precioso. Ahora seguimos para la parte más de arriba. Aquí sí hay escalones, sí hay escaleras. Y mira, ve aquí, tenemos que ir a ver la vista de la ciudad. Uf, estoy emocionado, chicos. Estoy súper emocionado de este lugar. Ok, ya casi llegamos. Pero es súper, súper incómodo subir acá arriba. Wow, todos súper cansados, la verdad. Mira. ¡Wow! Aún más incómodo. Aquí sí está más incómodo. Madre mía. Aquí solo quepo yo ya. Uf. Llegamos. Llegamos. Sí.
Llegamos. ¡Oh, wow! ¡Qué impresionante vista! Se la voy a mostrar. Puedes ver esta vista, ¡qué belleza! ¡Qué belleza de vista se ve desde acá arriba! ¡Wow! Increíble, chicos. Increíble. Miren por la parte de allá atrás. Y todo esto acá, ¿cómo se ve? ¿Puedes ver? Vamos a ver. Uf, sí vale la pena. Subir hasta acá arriba, sí vale la pena, aunque sea súper cansado, pues créeme que vale la pena. Mira, mira. Mira qué impresionante cómo se ve la plaza desde aquí de arriba y se miran súper pequeños. Puedes ver, la vista aquí es un espectáculo. La verdad que sí, me gusta. Esta vista de acá me gusta bastante. Pues sí, vale la pena subir acá por las vistas que se ven, son increíbles, aunque no veo el Coliseo Romano. Tenemos que buscarlo y ubicarnos un poquito más para ver dónde lo podemos encontrar. Pero mira, mira qué belleza, mira qué belleza. Bueno, según Google Maps, chicos, el Coliseo queda por allí. Por ahí queda el Coliseo Romano. Pero no lo podemos ver. No sé por qué, pero por ahí debe quedar, mira. Por ahí. Pero no se ve. No lo veo, no lo distingo. El Coliseo Romano aún. Desde acá no lo distingo. No sé dónde estará. Pero la vista acá se mira brutal. Demasiado brutal, mira. Uf, increíble. Está 10 de 10. Solo se ve desde la cúpula. Es el jardín del Vaticano y puedes observar toda esta parte de aquí. Es el jardín de todo el Vaticano y mira, se mira súper bonito, chicos. Mira, qué preciosura. La verdad que se mira muy hermoso y se los quiero mostrar un poquito más para allá. Acá se pueden ver también la otra parte. Mira, qué belleza. Les quiero aumentar un poquito. Mira, qué hermosura se ven esos jardines. Y miras ese de ahí. Increíble. Y también este lugar donde estamos ahorita es uno de los lugares más sagrados para la iglesia católica, que es la iglesia de San Pedro. Imagínate estar en un lugar tan sagrado como este. Increíble, ¿no? A ver, según la guía que nos dijo ayer, no puede haber otro edificio más grande que aquí, que este, según la ley que pusieron. Esta cúpula tiene que ser el edificio más grande en todo Italia y en todo Roma. Entonces, la verdad que no sé si habrá otro edificio que se le compare altura a este. Y si lo hay, pues déjamelo en los comentarios, porque eso fue lo que nos dijo ayer la guía de este lugar. Y la verdad que sigamos conociendo un poquito más del Vaticano, chicos, que quiero llevarlos abajo hacia la iglesia. Que ya estamos en la basílica y pueden ver qué impresionante que es la basílica. ¡Wow! ¡Qué bellísima! ¡Qué bellísima es por dentro! Esto sí se es imponente. Esto te sientes tan pequeño a ver todo esto acá. ¡Uf! ¡Mira, ve! ¡Wow! Me sorprendió bastante. Me sorprendió un montón, chicos. Un montón, la verdad. Es demasiado, demasiado gigante. O sea, hermosamente gigante. Quiero llevarlo un poquito más hacia el altar. También muy, muy interesante acerca del Vaticano y de todas las iglesias católicas
es que son las únicas iglesias que no pagan impuesto. Como la historia dice que al Vaticano o a la religión católica les robaron muchas tierras, entonces hicieron un trato de decir, ok, si ustedes se llevaron mis tierras, yo no voy a pagar impuesto. Y por eso es que el Vaticano no paga impuesto alrededor de todo el mundo, ni las iglesias también. Y esta iglesia que estamos aquí es la iglesia más, pero más importante para los católicos. Y mira, qué impresionante cómo se ve. Wow. Espectacularmente hermoso. Hermoso. Y mira cómo son las esculturas aquí. Y aquí hay una escultura súper importante hecha por Miguel Ángelo. Y ahorita la vamos a ir a ver para que la vean. Y puedes observar esta en particular, esta escultura. Y como puedes ver también está ahí como encerrada. ¿Pero por qué? Porque esta escultura es una de las más importantes aquí en el Vaticano y su nombre se llama Pietra. ¿Pero qué significa esta escultura? Pues lo que tú puedes observar por la parte de ahí es a la Virgen María sosteniendo al cuerpo de Jesús cuando fue recién sacrificado. Y el detalle tan increíble como se ve es impresionante. Y también otra cosa también muy interesante es el diseño, como tú puedes ver todos los detalles que se le ven a esta escultura de aquí. Es divinamente increíble. Y esta obra fue creada por Miguel Ángelo, o Miguel Ángelo también, que se le conoce. Y la verdad que, chicos, miren, observen. O sea, el detalle que tiene es brutal. Mira, wow. Es increíblemente hermoso. Apreciar esto como arte es lo más increíble que puedes hacer. ¿Puedes ver esto? O sea, mira esta piedra tan preciosa. Wow, mira los esqueletos como se ven ahí. Como diciendo de que el tiempo se acaba y todo el pedo. Wow. La voy a tocar, tengo curiosidad, la voy a tocar. Wow. Wow, qué impresionante. Y mira, por aquí está una entrada. Pero lo que me parece más impresionante es ese esqueleto de que está para la parte de abajo y allá está el padre. Y no sé quién es ella, tampoco sé quién es, pero creo que son alguien súper importante en la historia. Uf, chicos, créanme que venir a ver esto aquí en persona es increíble. Y cuéntame si alguna vez has estado en el Vaticano y que me lo dejes saber. Porque me ha sorprendido de una manera tan impresionante que wow. Estatua que puedes ver acá, esta estatua es de Pedro. Como ustedes saben, en la Biblia, en Apocalipsis, Jesús o Dios le mostró o le dio las llaves del cielo a Pedro. Y por eso es que él se encuentra acá con las llaves del cielo. Y también en la mano tiene el pergamino de la profecía que le dio y que le dijo que lo sellara y que no se lo dijera a nadie. Y arriba, como les dije, están los discípulos, la parte de ahí. Vamos a ver, y lo que ustedes pueden ver acá es el obelisco, y el obelisco representa luz. Y un dato muy curioso acerca del obelisco, que estuvo antes de que se creara la Basílica de San Pablo. Entonces mira, eso también va a ser un dato muy curioso de este lugar. Cuéntenme qué les ha parecido el video de aquí del Vaticano, mostrándole lo que se puede ver. Y la verdad que a mí me pareció súper impresionante. No me lo esperaba tan grande, tan majestuoso. Pero es lo que hay, ¿me entienden? Es el Vaticano. Y entonces hasta aquí vamos a ver este video. Espero que les haya gustado, que me regalen un like, un comentario o cualquier cosa que ustedes quisieran. Y la verdad que los bendigo desde acá, desde el Vaticano. Y espero que sigan viendo mis videos porque vamos para Suiza, chicos. Entonces ahorita les quiero decir que se suscriban a mi canal si es primera vez que miran uno de mis videos, y que este canal es para toda la familia, y nos vemos en una siguiente aventura. ¡Adiós!